Departamento de Policía Magdalena Medio entregó balance de lo que fue el encuentro deportivo llevado a cabo este lunes en el Estadio Daniel Villa Zapata. La Policía Nacional se permite informar un balance de seguridad a toda la comunidad, en donde resaltamos el buen trabajo interinstitucional que se realizó por parte de Policía Nacional y todas las entidades que estuvieron comprometidas con el desarrollo del partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional el día de ayer. En actividades llevadas a cabo por la policía para garantizar la seguridad y tranquilidad del evento y los asistentes, se desplegaron más de 300 uniformados en todo el distrito. Presencia policial, se desplegaron más de 350 policías en el estadio y a sus alrededores con el ánimo de brindar garantías de seguridad y convivencia en todo el entorno y dentro del estadio de fútbol. Controles focalizados, se realizaron unos controles en puntos estratégicos de todo el sitio especial. En los operativos policiales fueron incautados algunos elementos, además de la aplicación de algunos comparendos por violación al código de policía. También se realizó una incautación de armas blancas, la cual, pues, de acuerdo a los controles que teníamos establecidos por parte de Policía Nacional, se logró esta incautación, evitando de pronto incidentes posteriores con estas armas blancas, y igualmente se realizaron unos comparendos con el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en la cual se realizaron 5 comparendos, con esto también evitando y realizando unas actividades dentro y fuera del estadio. En general, las autoridades felicitaron a los hinchas por el buen comportamiento durante la jornada deportiva.